Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del programa de innovación en servicios públicos. Agradecerles a todas y todos por conectarse esta mañana y acompañarnos durante la siguiente hora que vamos a estar conversando en profundidad con los protagonistas del desafío facilitar la eliminación del cáncer de cuello uterino en el Uruguay. La intención es conocer de primera mano las distintas características que tiene este desafío para, bueno, poder presentar una idea de solución alineada a estas necesidades. Pero mientras se conecta el resto de las personas, queríamos comentarles un poco dónde se enmarca este desafío y se hace, como les decía, a través del Programa de Innovación en Servicios Públicos, que es un programa que tenemos desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, junto con el Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas a través de la incorporación de nuevos conocimientos, de tecnologías, sobre todo a partir de mecanismos de innovación abierta, es decir, de vincular, en este caso, a las organizaciones públicas en conjunto con empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas que estén por fuera, obviamente, de esa organización, y a partir de ahí generar soluciones que puedan tener valor e innovación para bueno, mejorar esos servicios públicos. Toda la información de este programa la encuentran en la web de innovacionpublica.ani.org.uy y en este marco del programa tenemos una serie de herramientas dentro de las que se encuentra la de desafíos públicos, donde a través de fondos no reembolsables ayudamos y acompañamos a las organizaciones públicas en la búsqueda de estas soluciones a estos desafíos.
Contarles un poco cómo va a ser la agenda del día de hoy, después de esta breve introducción. Vamos a pasar directamente a lo que tiene que ver con la presentación del desafío. Esto va a estar a cargo de Daniela Sarniguet y Guillermo Rodríguez, que van a estar también intercambiando dudas, y Bruno del área de TI. Luego vamos a pasar a un intercambio de dudas y consultas técnicas sobre el desafío. La intención es poder hacer las preguntas que tengan complementarias a la información de las bases para poder evacuarlas y, bueno, así poder presentar las mejores ideas de solución. Y finalmente vamos a hacer un repaso sobre el proceso de postulación en nuestros formularios. Eso va a estar a cargo de Nicole Kimmelman, que es analista del programa y compañera, quien va a hacer esa presentación. Y finalmente vamos a cerrar. Algunas aclaraciones que es importante tener presente. Como ven, el chat está desactivado, pero tenemos activado el botón de preguntas y respuestas. Invitamos a que las preguntas, las dudas que vayan surgiendo en el transcurso de la presentación puedan hacerse a través de ese medio. Y bueno, una vez que habilitemos el espacio para las preguntas, vamos a ir respondiendo las distintas preguntas que puedan surgir. Sobre este punto, mencionar que en muchos casos nos sucede que claramente, debido a que el tiempo es finito, no nos da el tiempo para responder todas las preguntas. Ahí decirles que se queden tranquilos, que luego nosotros vamos a sistematizar esas preguntas en un documento y, bueno, van a ser respondidas en su totalidad en caso de que alguna no pueda ser respondida durante esta instancia. Así que, bueno, ahora sí, les damos paso a Daniela. Voy a dejar de compartir pantalla. Daniela, buen día. Está silenciada. Ok, sí, Ahí. gracias. Estaba. Buen Buen día día. para todos, entonces. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, bueno, a todos los que se han conectado para compartir un poco el tema de este desafío que hemos asumido y que realmente nos llena de entusiasmo y bueno, y de ganas de seguir haciendo cosas nuevas. Ya comparto la. Y aquí tenemos entonces. ¿La pueden ver? Sí, perfectamente. Perfecto. Adelante, Daniela, gracias. Bueno, como les decía entonces, nosotros presentamos este desafío a la ANI desde el sector del área de cáncer de cuello uterino de la Comisión Europea de Lucha contra el Cáncer. El doctor Guillermo Rodríguez es el coordinador. Y he estado trabajando desde 1994, cuando se creó el primer programa de cáncer de cuello uterino desde la comisión. Y bueno, de esa misma fecha yo también ya estaba mirando citología como residente en el Hospital Pereira Rossell. Y estamos muy comprometidos con el tema y siempre buscando, tratando de buscar cosas que puedan ayudarnos y que puedan mejorar la prevención del cáncer de cuello. Y esta oportunidad que nos da la ANI es muy valiosa para nosotros. Y con el conjunto de todas las personas que estén interesadas en el tema, va a ser muy importante poder caminar juntos hacia ir mejor, ir consiguiendo nuevas metas. Continúo por aquí. A ver. Acá está. ¿Ven bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Entonces, el principal problema que nosotros enfrentamos es que a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho la Comisión, el Ministerio, ACE, diferentes prestadores, todas las entidades públicas y privadas del país, la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en el Uruguay sigue siendo elevada. Y la principal debilidad que nosotros identificamos, compartida incluso por muchos colegas, es la baja participación de las usuarias en las diferentes etapas de la prevención, la baja cobertura que tenemos tanto en vacunación como en tamizaje. No es que sea baja, es buena, pero debe ser mejorada para obtener mejores resultados. No se ha logrado que las usuarias adhieran y accedan entonces a las diferentes etapas. Nos interesa todo el proceso de la prevención. Desde la vacunación, después pasando por el tamizaje, con el test que sea, y el tratamiento de las personas que encontramos como positivas o con probable lesión.
no se ha logrado la adherencia suficiente y que encontremos la suficiente cantidad de personas como para que baje el número de casos y de muertes anuales por este tema. Yendo más profundamente, lo que nosotros vimos es que las niñas y las mujeres del Uruguay necesitan una adecuada comunicación y como una hoja de ruta adaptada a las necesidades de ellas, o sea, que les sea sencillo ingresar a los pasos de la prevención, algo que las guíe en este proceso, tanto en la vacunación, tamizaje como tratamiento. Y el objetivo final sería llegar a las metas propuestas para la OMS para el 2023. Las metas serían que las niñas menores de 15 años, el 90% o más, estén vacunadas, que las mujeres de 35 o 45 años, en un 70% o más, estén tamizadas, y que las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino que nosotros encontramos reciban tratamiento en un 90% o más. Esas serían las metas que nos propone la OMS y que nosotros querríamos lograr llegar. Entonces, necesitamos que las personas estén informadas, que puedan acceder a un proceso innovador, que ese proceso esté diseñado en las necesidades justamente de lo que la niña está precisando o la mujer está precisando para poder vacunarse o tamizarse más convencida y más fácilmente. Y que además una vez que toman contacto con el sistema de salud, no se pierdan luego. Lo principal es que se necesita mejorar la comunicación, hacer todos los esfuerzos, más de los que se hacen todavía, y tener algo que las guíe en este proceso. Perdón, fue para atrás. Acá. Como les decía entonces, nuestro objetivo principal es lograr cubrir esas tres áreas de la prevención, todo el proceso, y tratar de cumplir con las metas de la OMS. De la solución, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, necesitamos que se facilite todo el proceso, que sea claro, que esté bien, que lo podamos coordinar mejor y que de algún modo las pacientes estén priorizadas para poder acceder a cada etapa. Que la solución también tenga en cuenta el diseño de este servicio de salud, o sea, todo el diseño del servicio de prevención, que tiene múltiples etapas, que es un proceso complejo y que no es sencillo de coordinar y menos cuando hay muchos actores involucrados. Y más aún todavía es que todos esos esfuerzos, esa coordinación, tomen en cuenta la necesidad específica que esté teniendo la niña para vacunarse o la mujer esa para ser tamizada. Entonces nos importa mucho también conocer, lograr conocer qué es lo que la niña o la mujer necesitan. Nosotros hicimos algunas entrevistas y logramos obtener algunas de las necesidades, pero ya las vamos a ver más adelante. Entonces, la idea sería incrementar esta prevención con algo que facilite a la usuaria comprender, adherirse y acceder y mantenerse en el proceso de prevención o tratamiento. La idea es que también esto sea como más amigable con la usuaria, que sea fácil de comunicarse, que sea fácil de continuar su vinculación con el proceso de prevención. Y es importante la coordinación de todos los actores involucrados. Se busca entonces un cambio en el proceso de prevención. Sobre todo en su alcance, en su cobertura y también en eficiencia, porque la idea es importante optimizar los recursos disponibles, coordinar entre todos y ver de que esos recursos estén disponibles para todas las pacientes que necesitan y que quieren ingresar al programa de tamizaje. En números, nosotros, por supuesto que apuntamos inicialmente a la población más vulnerable, serían las usuarias de ACE, y serían como aproximadamente, estimamos un 40% de todos los usuarios serían de ACE. Con esos cálculos tenemos que la cantidad de personas que esperamos alcanzar son estas, ¿no? 683.384 personas. Pero el porcentaje estimado para impactar sería el 8.5. O sea,
Nosotros tenemos el cálculo según el censo pasado, habría que actualizarlo con el nuevo. Este número serían las niñas que nosotros querríamos llegar, el porcentaje de niñas de ACE que querríamos llegar, el de mujeres de 35 años y el de mujeres de 45 años, lo que daría este número, que sería el 8,5 del total. Eso es para poner en números, como para que sea después también más fácil para nosotros controlar a cuántas llegamos y cuántas nos quedaron por llegar. Hay algunos aspectos técnicos y reglamentarios que es importante tener en cuenta. Muchos de ellos ya están en las bases, pero bueno, es mucho más fácil hablarlo y que además en esta instancia lo más importante es que todos puedan hacer las preguntas, porque bueno, lo que ya está escrito y lo que yo les voy a hablar son cosas que ya están en las bases del llamado. Pero siempre es bueno como resumirlas, repasarlas, y a veces es más sencillo hablarlo que leerlo, ¿no? Entonces, yo les voy a volver como a repasar algunas cosas del punto de vista técnico. Es que una de las ideas es que el enfoque en el diseño integral del proceso de prevención, eso es como muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta desde que la paciente es citada o se acerca al sistema, o pide una hora y se hace la toma, y se hace la toma de la muestra, por ejemplo, y luego que esa toma de la muestra sea de un test o de citología o un test de HPV. También eso va a ser tenido en cuenta las nuevas guías del Ministerio de Salud Pública que se están elaborando y próximas a salir. Entonces, pero nosotros queríamos ir más allá, o sea, independientemente del test que se utilice, centrarnos en el proceso global. Y que esa mujer, ya sea encuentre un test de Papanicolaou o un test de HPV para hacerse, pero que lo encuentre para hacer rápido, cerca de su casa, a una hora que le conviene, y que sea fácil de agendar y bueno, que eso le facilite todo. Entonces, y en el caso de las niñas, por ejemplo, que van a vacunarse también, que puedan hacer lo mismo, que puedan fácilmente tener una información rápida que puedan conversar con sus padres, con sus amigos, con sus docentes en la escuela y que luego de ello se sientan confiadas como para vacunarse, poder agendarse y poder ir fácilmente al lugar que les quede más fácil. Y que una vez que están tanto la niña vacunada como la mujer tamizada, queden como vinculadas a ese sistema de alguna manera y que no pierdan, que no perdamos el teléfono, por ejemplo, el contacto y que pueda seguir de la mano completando lo que sea necesario en ese caso. Perdón. Entonces, como le decía, debe incluir una agenda para el tamizaje y que además esa agenda sea activa, o sea, que se pueda interactuar con ella, que sea priorizada, por ejemplo, que nosotros tengamos la posibilidad de que le podamos dar agenda para un tamizaje a una mujer que nunca se lo hizo o que se lo hizo hace más de 3 años, por ejemplo. Cuando sea el test de HPV, por ejemplo, que sea cada 5 años, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Lo importante es que eso esté previsto y esté como sistematizado y priorizado. Después que la solución también se adapte a los cambios, porque seguramente vamos a tener tiempos la salud siempre está en continuo evolución y cambio, y es importante que nosotros podamos. Si hay algo de la guía, por ejemplo, que se cambia, poder adaptarlo a alguna pauta específica o alguna que nos olvidamos de ponerla, agregarla luego. Eso sería en cuanto a la adaptabilidad de los cambios. Después, el enfoque de sensibilización es muy importante y es para que, bueno, una vez que tengamos la solución, la gente tome conocimiento de ello, que se sensibilice al público que tiene que utilizarla. Incluso, por ejemplo, en el caso de las niñas para vacunar, sería importante también sensibilizar o tener al tanto, por ejemplo, a los docentes, tanto de primaria como de secundaria, del ciclo inicial, para que puedan transmitir y animar e informar a las niñas también en el proceso de vacunación. Y en el caso del tamizaje, que los actores de salud también estén informados para poder acompañar a la paciente y utilizar la solución que nosotros podamos implementar para ayudar con todo esto. También es muy importante que se puedan registrar todos los datos del nuevo proceso, como para después hacer el monitoreo y poder sacar indicadores que nos permitan saber si vamos logrando los objetivos o no.
Con respecto a las necesidades de las usuarias, lo que nosotros hemos detectado es que necesitan tener una información oportuna, acceso rápido a la misma, que sea comprensible y confiable. Lo otro también es que la agenda sea facilitada, tanto como para la vacunación, tamizaje o tratamiento, que la coordinación sea sencilla de estudios, o sea, una vez que el test, por ejemplo, les da positivo, que fácilmente puedan conseguir, que puedan hacer una colposcopía o que consigan la hora para su ginecólogo para que se la solicite. Y una vez que tengan la colposcopía, si hay algún estudio de biopsia, que también lo puedan hacer rápidamente y que si ese estudio es positivo, la paciente tenga rápidamente una consulta con el ginecólogo. La idea también es que esta solución nos permita enviarle el resultado de los estudios a los pacientes, de manera que les llegue más rápidamente, en especial si fueran patológicos. Y lo otro es una comunicación amigable de la usuaria a través quizás de una vía única y una vía que le responda, sea a la hora que sea, por ejemplo, ¿no? Eso sería bueno. Con respecto a la necesidad de los actores del sistema de salud, lo fundamental es tener como una hoja de ruta de todo el proceso, o sea, que cada persona sepa exactamente su rol en el proceso final, que eso en general ocurre, pero está bueno tenerlo estandarizado y que todos nos manejemos con las mismas pautas. Que el ingreso de datos sea confiable, que el personal de salud lo pasa muchas veces que tiene que repetir varias veces el tomar los datos de la paciente y eso a veces demora y cansa. Entonces está bueno que tengan el acceso a los datos ingresados una vez, por ejemplo, y con eso seguir adelante. Que haya un respaldo de todos los datos recabados, que se puedan emitir constancias que se realizó un estudio, por ejemplo, o que tiene una hora para tal día. Después que haya un sistema de alerta en el caso que tengamos casos urgentes, especiales o estudios patológicos. Que el informe de resultados esté estandarizado, pero que también a su vez los informes tengan la posibilidad de corrección, de sustitución, anulación, ya sea desde nuestra solución o en coordinación con algún otro actor. Que vamos a tener un sistema de registro de incidentes porque siempre puede ocurrir cosas no esperadas y tenemos que tenerlas registradas y poderlas solucionar. Después tener procedimientos operativos, instructivos y formularios estandarizados. Que también el personal de salud tenga acceso a los datos que necesita para poder hacer su parte de la tarea. Y que la agenda de la vacunación o tamizaje estén acordes a la demanda y a los recursos disponibles. O sea, porque a veces hay poca demanda y hay muchos recursos, o a veces al revés, tenemos mucha demanda y pocos recursos. Entonces, la idea de que esta solución nos pueda ayudar a regular eso o coordinarlo sería bueno. Y tener presente también el consentimiento informado en caso que fuera necesario. En cuanto a los aspectos reglamentarios referentes a la confidencialidad de la información, es muy importante tener en cuenta todo lo que es protección de datos personales, de acuerdo a las leyes vigentes. En caso de soluciones informáticas, está puesto ya en las bases del llamado. Acá está repetido lo mismo. Es desarrollado con GeneXus 17 o superior en JavaNet. Las bases de datos deben ser MySQL 8 y la aplicación debe correr en servidores Linux o Windows Server. Se debe entregar la base de conocimiento KVGNexus. Para el caso de aplicaciones móviles, debe estar diseñada para iOS y Android. La duración de la garantía de la solución es de unos 6 meses, una vez terminado el desarrollo de la solución, y la herramienta deberá ser testeada con una muestra reducida que se brindará por la comisión para validar o establecer ajustes previo a la entrega del proyecto final. Los aspectos de la propiedad intelectual también están en las bases del llamado. Una vez finalizado el desarrollo, el prototipo o solución, la comisión honoraria tendrá uso irrestricto del mismo, junto con la explotación del producto en el territorio nacional, así como la documentación correspondiente de cualquier elemento resultante de los trabajos realizados que le permitan la modificación del prototipo obtenido por tiempo ilimitado sin costo adicional. Y la propiedad intelectual de la solución será de la propiedad del proponente seleccionado. Toda la documentación que se genere y la brinde la comisión será propiedad intelectual de la comisión honoraria y sus autores específicos,
Y más allá de esto, una vez seleccionado el solucionador, habrá que entre las partes interesadas establecer un acuerdo con detalles de la propiedad intelectual que se entiendan oportunos según la solución que se brinde. Y bueno, y que la Comisión Honoraria ANI no se comprometen a encomendar una fabricación masiva de la solución al ganador del desafío. Eso sería otra etapa. En cuanto a la abarcabilidad del desarrollo con posible escalamiento, la solución esta inicialmente es para implementar en la población objetivo de ACE, en Montevideo y en el resto del país también. Y bueno, la idea es, si bien nosotros tenemos una población objetivo, la idea es poder llegar a la mayor cantidad de mujeres posible y de niñas. Y luego, bueno, se podría escalar a la esfera privada. Incluso algo como esto podría escalarse a otros países o a otros programas de prevención del cáncer. Tiene una proyección importante, podría ser de utilidad en varias áreas y no solo a la nuestra. Y bueno, y otros aspectos importantes es que en las bases también está detallado, que los proyectos no podrán centrarse en la adquisición de tecnología llave en mano, que se evaluará el mérito innovador y el valor agregado diferencial que proponga cada uno de los postulantes, y que se debe mostrar que la propuesta a desarrollar es tecnológicamente factible. Como valor agregado es, bueno, esto de facilitar, de motivar, de brindar información de fácil comprensión y confiable a las niñas y a las mujeres, facilitar la coordinación de los diferentes actores del sistema de salud en torno a los mismos objetivos y formar un equipo motor multidisciplinario que pueda liderar el proceso de innovación. Y sí, también guiándose en el proceso global, ¿verdad? Desde que empezamos hasta que terminamos. No en cada paso en sí mismo, sino en que haya un seguimiento de todo el proceso global, en especial en aquellas mujeres que resultan, por ejemplo, positivas y deben hacerse estudios, confirmar la lesión y hacer un tratamiento. Y bueno, y por supuesto que esto de que sea fácilmente adaptable la solución a los cambios permanentes también es algo muy importante en el área de la salud. Bueno, esto es lo que quería por lo menos recalcar y hablar. Les agradezco mucho y vamos a seguir ahora, que es lo más importante, el intercambio de las dudas, las consultas técnicas que tengan, para luego hacer el repaso del proceso de postulación de ANI, como ya explicó Javier previamente. Buenísimo, Daniela. Muchísimas gracias Bueno. por compartir la información en profundidad del desafío. Ahora sí, si les Dejo de parece, damos compartir. paso exacto y damos paso a Guillermo y Bruno. Guillermo, si quieres ir leyendo las consultas, así las vamos respondiendo. Bueno, buenos días para todos. Un gusto de poder estar participando de la presentación de este desafío. Antes de pasar a las preguntas, un comentario general personal, ¿verdad? Que por lo menos desde mi parte, lo que más me motivó a presentarnos a este desafío de mejora de la gestión pública fue el éxito obtenido por la aplicación Coronavirus UI. Si bien no dejo de reconocer que el contexto era totalmente diferente, una situación de gravedad extrema, donde había un apoyo político y gubernamental e internacional hasta ahora no visto. Pero salvando esas diferencias, es que, les repito, desde el punto de vista personal, me pareció de que una herramienta innovadora de similares características que pudiera ser accesible a todas las mujeres, sobre todo comenzando con las más desprotegidas, que son las del sector de ACE, podría ser una gran ayuda, podría ser una gran ayuda, que es donde tenemos las mayores dificultades. Bueno, y paso a leer la primera de las preguntas,
que uno de los postulantes nos hace llegar, es la siguiente: existe una restricción en las bases. La misma debe ser desarrollada en GeneXus 17 o superior, en Java o .NET. Las bases de datos deben ser MySQL 8 y la aplicación debe correr en servidores Linux y Windows Server. Es bastante específico, esa es la pregunta. Esto es un requisito excluyente. Les voy a dar la palabra a nuestro compañero Bruno Camargo, que es quien está encargado de la parte informática de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, y es quien le podrá aclarar este aspecto y los motivos de por qué se puso esta restricción. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, les cuento un poco la idea de ese requisito. La idea general es que el desarrollo quede, digamos, en propiedad compartida en la comisión y la empresa que digamos, salga direccionada para desarrollar el desafío. Como nosotros en la comisión es la herramienta que utilizamos para desarrollar los sistemas existentes que hoy ya tenemos, es que se puso este tipo de requisito. Entonces, un poco la idea es a futuro poder ir modificando la solución, digamos, a las realidades que se nos vaya presentando desde nuestro lado como parte de la comisión. Por eso un poco el requisito. El grado de variabilidad es nada, que puede ser para Java o para .NET, pero siempre respetando de que la solución esté desarrollada en GeneXus, ¿verdad? Bien, No sé si, gracias. si queda claro, si no, cualquier cosa se puede repreguntar. Bueno, pasamos entonces a la segunda pregunta. Es la siguiente: el público objetivo es solo para usuarias de ACE. Así es, así lo pensamos, como les decía, por ser el grupo prioritario. Que sí, que sea para las usuarias de ACE. Y como va a ser escalable, se plantea que esta solución sea escalable, es decir, que pueda, una vez probada y verificada su funcionalidad, poderla extender al sector privado, inclusive más allá de fronteras. Pero la propuesta inicial es solo para las usuarias de ACE. La siguiente pregunta es: ¿van a designarse o proponerse contrapartes de ACE para el desarrollo de la propuesta? Bueno, creo que es una pregunta muy oportuna. Momentáneamente tenemos contrapartes institucionales con ACE, entre la Comisión Honoraria y de Lucha contra el Cáncer y ACE. Estamos en este momento en un proceso de elaboración de un convenio entre la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y ACE, donde cada una de las instituciones se compromete a designar la contraparte específica para la tarea asignada. Y va a ser con esa contraparte específica, ya sea informática o de otra área, que van a poder contactarse el desarrollador con la persona. Esto está en proceso y esperamos que próximo al cierre del llamado ya estemos en posibilidad de hacer esa vinculación. Con respecto a las niñas,
Dice, ¿para las niñas sería en el ámbito educativo público solamente? Bueno, no, la idea es que sea para todas las niñas, ¿verdad? Se refirió Daniela al ámbito educativo porque las campañas de vacunación han sido más exitosas cuando se han incorporado a las escuelas, sobre todo, ¿verdad? Por ese motivo que se aclaró, pero tiene que ir dirigido a todas las niñas. Y en el caso de la vacunación, incluye a las niñas del ámbito público de ACE y al ámbito privado. Ahí sí, las incluye a todas las niñas, porque es el Ministerio de Salud Pública quien brinda ofrece la vacunación en forma gratuita para todas las niñas del país, ya sean del ámbito público o privado, cualquiera sea el prestador. Se repite nuevamente, creo yo, la pregunta. ¿El desarrollo de la solución informática debe ser con GeneXus? ¿No hay alternativas en ese sentido? Le paso la pregunta a Bruno nuevamente. Bueno, muy bien. Creo que un poco quedó contestada anteriormente y la realidad es que nosotros en el área informática de la comisión trabajamos pura y exclusivamente con esa herramienta y bueno, nos gustaría continuar el proyecto entregado obviamente en esa herramienta y no otra. Así que a la pregunta si no hay alternativas en ese sentido, lamentablemente no. ¿Ah? La siguiente pregunta es, respecto a la propuesta para competir en el llamado, ¿cuál es el grado de detalle que esperan? ¿Un plan de trabajo? Efectivamente, contesto primero en este caso, pero después me gustaría contar con el apoyo de alguien de ANI. El grado de detalle lo tiene que ofrecer el proponente, ¿verdad? Y sí, esperamos un plan de trabajo. Y entre los proponentes, lo que se plantea es la modalidad de concurso, ¿verdad? El que presente el mejor plan de trabajo y con mejor detalle va a ser el que seguramente va a tener más posibilidades. No sé si me quiere Exacto. apoyar alguien de ANI, este. Sí, Guillermo, gracias. En realidad, ahí nosotros tenemos la presentación que ahora va a hacer Nicole respecto a cómo es el formulario de postulación. En ese formulario de postulación ya se tabulan los distintos elementos que se piden para poder describir el proyecto. En este caso, hablamos de un proyecto de solución. Claramente, en ese momento no se va a pedir el desarrollo realizado, sino el proyecto y su abarcabilidad en distintos rubros, que en un ratito Nicole va a profundizar, pero sí sería a nivel de proyecto. Claramente, al ser este un proceso competitivo y comparativo, lo que luego se va a hacer a partir de una línea de base que están alineadas a las pautas que ya están publicadas de evaluación, a partir de ahí es que se va a evaluar estos proyectos y luego, en base a esa comparativa, empezarán a surgir otros elementos que tengan que ver con cuánto valor agregado o nivel de innovación puede tener la solución presentada, y bueno, y eso se va midiendo en comparativa entre los distintos proyectos, pero la intención sí es a través de un plan de trabajo con los apartados que se describen en el formulario que ahora en un ratito vamos a conocer un poco más en profundidad. La siguiente pregunta, ¿tienen una estimación de cuándo comenzaría el desarrollo de la propuesta? Bueno, nosotros desde la comisión aspiramos que a fin de año podamos contar con la propuesta. No, no sé si desde ANI. Sí, ahí Guillermo, simplemente para repasar un poco los tiempos, la convocatoria de este llamado para recibir las propuestas de solución va a ser hasta el 13 de octubre a las 14 horas a través de nuestros sistemas, como decíamos, y a partir de ahí empieza el proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación puede durar
Más o menos un mes aproximadamente, por lo que se espera que sobre noviembre, mediados, fines de noviembre, ya se tenga adjudicado cuál puede ser el solucionador, y a partir de ahí, bueno, empieza el procedimiento para trabajar en la elaboración de un contrato con la empresa solucionadora y, bueno, en paralelo empezar con las actividades previstas dentro de lo que es el plan de trabajo. Otra pregunta, se plantea que debe existir interoperabilidad con las historias clínicas de ACE o se plantea que sea una herramienta de uso de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. En ese sentido, lo que nosotros aspiramos es que haya interoperabilidad con las historias de ACE y con las policlínicas de vacunaciones. El Ministerio de Salud Pública, públicas y privadas, y que el uso sea fundamentalmente de las instituciones públicas participantes. La comisión sería más que nada quien propone la solución, ¿verdad? No sé si quieren complementar esta respuesta. Sí, permiso. La idea es que también la comisión pueda tener como una especie de monitoreo de todo el sistema, ¿verdad? O sea, como un usuario coordinador, por decirlo de alguna manera, que pueda ir viendo cómo va avanzando el flujo de información, indicadores y ese tipo de cosas. Y también la idea sería que la comisión pueda incluir o no incluir, digamos, determinados padrones de mujeres o excluir de repente algún padrón alguna mujer o que esté mal ingresada o lo que sea, como una especie de monitoreo y configuración, por decirlo de alguna manera. Administración más que nada. Y bueno, y si va a tener que, de alguna manera, tener interoperabilidad, capaz que no directamente con las historias clínicas, pero buscar algún mecanismo, un poco con el convenio este que comentaba Guillermo hace un ratito, que estamos próximos a realizar con ACE, buscar algún mecanismo en el cual se pueda interoperar, capaz que no directamente con las historias, pero sí con estudios de PAP, estudios de colposcopías, anatomías, etcétera, de todo lo que tenga que ver con cáncer de cuello de útero, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿la actualización sobre disponibilidad de agendas para vacunatorios, consultas ginecológicas, para estudios de tamizaje serán actualizadas por una contraparte asignada? Bueno, creo que sí, es un poco la respuesta anterior. Es justamente el convenio que se piensa tener pronto. En los próximos días, tanto con ACE como con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo estaría vinculada la solución a la historia clínica digital? Bueno, ahí es parte de la propuesta, que brinde el solucionador, ¿verdad? No sé, Bruno, si quieres hacer alguna aclaración. No, básicamente un poco lo que estuvimos conversando recién, que hoy en día no tenemos una especificación clara para presentar a las empresas de cómo va a ser que una empresa pueda obtener los estudios de una mujer. No hay una especificación de eso. Eso es lo próximo que vamos a hacer. En el convenio este que vamos a, estamos próximos a firmar con ACE. Entonces ahí va a ser el momento en el cual va a decir, bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a necesitar presentarle a la empresa? Bueno, los estudios de mujeres,
Todo va a ser, digamos, read-only, porque obviamente, digo, en principio, no vamos a pretender de que se pueda, digamos, sí solicitar un próximo estudio, pero no ingresar resultados a través de la aplicación, sino que eso va a, de alguna manera, a comunicarse con la historia clínica digital para poder obtener el dato de los resultados, ¿verdad? Entonces, un poco viene por ahí. De alguna manera, el convenio este va a definir la especificación de cómo podemos obtener esa información de la historia clínica digital. Otra pregunta, ¿se aceptan propuestas sin desarrollo tecnológico, diseño de servicio, NAGES u otros, o a ser desarrollado por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer? Bueno, todas las propuestas innovadoras van a ser evaluadas. No. A priori no se descarta ninguna. No, exacto. Lo que sí es importante tener presente es que sí se busca que la solución sea abarcada en su totalidad y solamente quede en una cuestión más básica o en un documento, sino que la intención es que haya un desarrollo a través de un prototipo tangible, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, a esa solución en particular. De todas maneras, está abierto a que las propuestas lleguen y luego en esa comparativa a través del proceso de evaluación va a ser donde se determine cuál es la mejor solución que ataca ese desafío y que la que tiene mayor innovación y mayor valor agregado. Otra pregunta, ¿la propuesta debe incluir la campaña pública de difusión? Bueno, cuando se pensó en la campaña de difusión, no se pensó en una campaña de difusión de propaganda típica, ¿verdad? Televisión, radio, en fin. Si bien no se descarta, pero se aspira a que sea parte de la innovación, ¿verdad? Que ya sea a través de redes o la manera que se les ocurra, la población objetivo se entere, así como el prestador de salud de ACE, el agente que lo va a ejecutar, se entere de la existencia de la aplicación y la utilidad de la misma, ¿verdad? No sé, Javier, si quieres agregar algo. Sí, en realidad eso es un poco, fue parte también del proceso de evaluación interna del propio desafío a cargo del Comité de Evaluación de los Proyectos de Desafío de Alto Impacto Ciudadano, que fue resultado de por el cual surge este desafío. Y la intención es complementar con la información, es decir, con pensar en una campaña publicitaria al nivel que cada solucionador o equipo solucionador entienda oportuno, como bien decía Guillermo, para dar difusión a la herramienta que sea fruto de la solución. Básicamente, es decir, se entiende que una herramienta de estas características es fundamental, pero si esta herramienta no tiene la llegada al público objetivo, bueno, claramente no va a ser utilizada. Entonces, ¿cómo puedo complementar desde el punto de vista de la comunicación, algún aspecto que tenga que ver con esto? Esto se ata, Guillermo, si me permitís, con la siguiente pregunta que está aquí, que dice, cuando mencionan desarrollo e implementación de campaña de comunicación, ¿es generar el plan de estrategia o se debe financiar dentro del monto que otorgan por el proyecto? No, en realidad acá es simplemente la estrategia, es decir, cuáles deberían ser esos pasos a distintos niveles. Que ustedes entienden estratégicos para dar difusión a la herramienta en particular. Ese es un poco el objetivo. Después, bueno, el proceso de implementación de esa campaña estaría por fuera de lo que implica el monto de este desafío. Y ahí sí lo que obviamente se sugiere es pensar en distintos niveles de comunicación y, como bien decía Guillermo también, en diferentes medios, ¿no? Porque no solamente pensar en medios tradicionales o en acciones de comunicación que puedan, que puedan necesitar una alta inversión
sino que también otros elementos alternativos de comunicación que puedan ayudar a la difusión, utilizando de repente las redes de contacto que ya están involucradas en el tema, como puede ser ACE, como puede ser bueno, la propia comisión, los centros educativos, bueno, buscar ahí una estrategia que también pueda agregar valor a distintos niveles en la difusión de la herramienta. Ese era un poco el objetivo. Si les parece, ya estamos en tiempo para poder pasar a la siguiente etapa de la presentación. Para eso voy a dar paso a Nicole para que nos pueda contar un poco sobre el procedimiento. Voy a compartir la pantalla. Buen día, Niki. Hola, buenos días. Sí, la intención ahora es poder hacer como un breve resumen de qué consiste el proceso de postulación. Ya varias de las cuestiones fueron mencionadas e intercambiadas en el proceso ahora de preguntas y respuestas, pero bueno, la idea es terminar un poco con eso. La postulación se hace a través de un formulario en línea que varios de ustedes ya conocerán o habrán accedido, otros tal vez no. Y los ítems con los que se van a encontrar en ese formulario son los siguientes. Primero que nada, los antecedentes de los proponentes de la solución, junto con también la capacidad del equipo de trabajo para llevar adelante la propuesta que se plantee, eso es algo que evalúa el comité de evaluación. Luego, la propia descripción del proyecto de prototipo, qué es lo que se busca desarrollar y cuál es la propuesta. Importan también elementos asociados a el mérito innovador, la viabilidad técnica y el impacto de la solución que se propone a través de dicho formulario. También aspectos asociados al testeo de prototipo, bueno, cómo se espera a nivel de proyección poder testearlo en caso de que la propuesta, bueno, sea seleccionada y asignados los fondos. También el formulario pide elementos de los objetivos, cuál es el objetivo general de la propia propuesta y los objetivos específicos, y también cronograma de ejecución de actividades, y acá también respondiendo un poco a la pregunta que se hacía, se busca que en el formulario prevé un apartado del plan de trabajo, desglosando las actividades, los meses y cuáles son esos hitos o cuáles actividades son hitos, poder indicarlo también. Luego también, como hay un cronograma de actividades o de plan de trabajo, también hay un cronograma asociado al presupuesto, por rubro, desglosado por rubro, y un cronograma de ejecución financiera asociado al desglose de ese presupuesto. Como indicaba hace un ratito, el proceso se realiza a través de un formulario en línea, todo se realiza en línea, y para poder solicitar de alguna forma ingresar el formulario, se debe ingresar en la web del desafío, que para recordar un poquito, innovacionpublica.ani.org.uy. Luego se ingresa al botón de desafíos y dentro de todos los desafíos que tenemos, el nombre en este caso es Innovación en Prevención, que es como el nombre que le asignamos a este desafío. Allí van a ver un botón que es para solicitar el formulario y poder ingresarlo, y allí ingresa y se les abre directamente. Como también ya mencionamos, esto es algo fundamental, el llamado va a estar abierto hasta las 14 horas del viernes 13 de octubre de 2023. Ahora, en unos días, y lo que es importante tener presente es que luego de las 14 horas de ese día el formulario se cierra y no hay posibilidad de ingresar ningún tipo de postulación, así que es importante tener presente esa fecha límite para quienes quieran que su propuesta sea evaluada. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, a los desafíos pueden participar empresas del sector privado, ya sea en forma individual o en conjunto de organizaciones del ecosistema de I+D+i nacionales, como pueden ser, por ejemplo, instituciones académicas, universidades, centros tecnológicos, etcétera, pero sí es requisito excluyente que en cada postulación haya una empresa privada nacional. Bien, una vez que cierra la convocatoria, el viernes 13, como a las 14 horas, como acabo de mencionar, ¿cuáles son los siguientes pasos? El Comité de Evaluación del Programa, que es el CECIP, en conjunto con los responsables de la institución pública, en este caso que es la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, va a recibir todas las propuestas, va a realizar la evaluación y podrán seleccionar el proyecto de prototipo que haya sido postulado, que va a desarrollar la solución que plantea.
Se podrá optar por llegar a tener una entrevista, una presentación en forma presencial o virtual, eso es algo que se puede llegar a decidir por parte del comité, pero si no, es importante tener presente que el insumo principal de una propuesta es completar el formulario en línea. Una vez que el comité asigna, decide cuál va a ser ese proyecto que va a dar solución, ahí desde ANI avanzamos a la firma de un contrato con el equipo solucionador, donde se formalizan las condiciones del vínculo y del proyecto que se va a desarrollar con el cronograma de actividades y el cronograma financiero, y quien fuera seleccionado debe tener presente de que se busca que la solución se desarrolle en un plazo de 6 meses, y para ello va a recibir una financiación máxima de hasta 4.260.000 pesos uruguayos no reembolsables para el desarrollo de esa solución. Toda la información se encuentran publicadas en las bases del desafío, así como en sus documentos anexos. Y nuevamente para recordar, innovacionpublica.ani.org.uy, desafíos, innovación en prevención, y cualquier consulta que se tenga sobre el desafío, sobre el proceso, nos pueden encontrar tanto a nosotros, el equipo de ANI, como a los responsables de la institución pública a través del mail desafíoprevención@ani.org.uy. Buenísimo, Niki, muchas gracias por compartir la información. Finalmente queríamos cerrar esta instancia compartiendo lo que tiene que ver con el movimiento de innovación pública. Esto es una acción que estamos llevando a cabo en el marco del programa de innovación para invitar a distintas empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas que estén ávidas de incorporar valor a los servicios públicos de Uruguay, que puedan integrar el directorio de innovación pública. Eso se hace ingresando a el link que les voy a compartir por el chat. Y la intención es, bueno, formar una base de datos de distintas empresas, instituciones académicas y centros tecnológicos que de alguna manera pueden agregar valor e innovación a los servicios públicos y a través del registro en esta herramienta también reciben de primera mano la información de los distintos desafíos que se vayan habilitando. Bueno, estamos en tiempo. Agradecer a Daniela, a Guillermo, a Bruno por su tiempo y por compartir la información de este desafío de primera mano. Y también, por supuesto, a todas y todos quienes se han conectado en la mañana de hoy. Gracias, que tengan buena jornada, buen viernes y un buen fin de semana. Que pasen muy bien. Buenos días Nos para todos. vemos, buenos Gracias por estar. días. Chau, chau.